Claro que en la vida y en nuestras percepciones hay una gama de grises enorme, los matices. Generalmente es bueno vivir con esta regla, ¿no? Vivir en blanco o negro nos esquematiza, nos dogmatiza, a veces genera fanatismos, genera visiones parcializadas. Ahora, la política, en algún punto, la política, la organización, la obediencia de la ley, hay determinados momentos que son blanco o negro. La ley se acata o no se acata. Hay un sí o un no. Bueno, en este momento el mundo, al menos el mundo de esta parte, el mundo occidental, está claramente definido por Estados Unidos o definido por los países europeos frente a la guerra en Ucrania, por democracias o autocracias. Esa es la primera definición que ha dejado Biden en este último tiempo, lo dijo claramente en Europa. Es más, lo acaba de decir en la Cumbre de las Américas, tenemos que demostrar que la democracia funciona. Entonces, ¿estás del lado de las democracias o estás del lado de los autócratas, los dictadores? Alberto Fernández, lamentablemente, fue ayer a la Cumbre de las Américas a poner a la Argentina del lado de los dictadores, los autócratas, los populistas, los demagogos, los autoritarios. Punto. Nos puso una vez más del lado equivocado. Después están todos los análisis que puedan venir, su desapego a la verdad, su desconocimiento sobre lo que es un bloqueo económico. Cuba no tiene un bloqueo económico, tiene restricciones impuestas unilateralmente por los Estados Unidos, pero comercia con muchos otros países. Lo mismo le pasa a Venezuela. ¿Alberto Fernández defendió los intereses de la Argentina ayer? No. Alberto Fernández, lo están reflejando medios internacionales, españoles y de otras partes, fue a representar la voz del castrismo cubano y del chavismo venezolano. Listo. Fue a espetarle, a mojarle la oreja al presidente de los Estados Unidos de hoy, aunque quiso congraciarse con él a la manera argentina, argentinita, peronista. Ah, tranquilo, maestro, tranquilo. Que usted y yo, Juan Domingo, ¿qué dice Juan Domingo Biden? Maestro, somos del mismo palo, ¿vio? No, así no funcionan las cosas en el mundo, relativamente ordenado y serio. Estados Unidos para afuera es Estados Unidos, para adentro son los demócratas, los republicanos, se sacan los ojos. Alberto Fernández no entiende porque vive en una pequeña aldea, hoy dogmática, anquilosada, vieja, setentista, metida en el túnel del tiempo, prejuiciosa, que se parece mucho a la izquierda que quema las banderas de los Estados Unidos frente a la embajada. Pero es peor que eso, porque Alberto Fernández es el comandante de un barco escorado que acaba de chocar con un iceberg, que se está hundiendo, que tiene a la tripulación amotinada y que desde el timón de mando de ese barco que está a punto de naufragar, le dice al capitán del transatlántico cómo tiene que manejarse una nave. ¿Entendés? Las lecciones de Alberto a Biden son tan incomprensibles para nosotros y tan ridículas. ¿Cómo aquellos dictadores locos, tropicalísimos, aquel personaje, el General González, del querido Alberto Olmedo? Esos dictadores exóticos y locos. Bueno, Alberto Fernández no es un dictador, pero por lo pronto es un presidente muy exótico, que no tiene poder en su propio país, que no manda en su propio territorio político, que no tiene ni es dueño de los votos del gobierno que preside, que ante los ojos de sus gobernados ha perdido el respeto y el valor de la palabra, que tiene una imagen negativa del 70%.
todo eso es Alberto Fernández y ha sido Alberto Fernández ayer en la Cumbre de las Américas. Lamentable. ¿Alguien podrá decir un capítulo más de la decadencia argentina? Sí, pero peor. ¿Saben por qué? Porque en el mismo momento en que Alberto Fernández hacía este show decadente, en la Argentina pasaban cosas. Y como hemos charlado con el Bebo acá, han pasado cosas que son el anticipo de lo que muy seguramente va a pasar en el corto, mediano plazo. Vamos a tener un crack económico. Ya lo estamos teniendo en cuotas. Hay una implosión social económica de la Argentina que va por la pendiente. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es nada. Nadie le cree una sola letra y nadie se guía por ese acuerdo. Es solo un salvataje del capitán del transatlántico que le tiró a este roído, maltrecho y descuajeringado capitán de este bote que acaba de chocar, que es Alberto Fernández. No lo entiende. Muerde la mano del tipo que le da de comer. Ojalá no traiga consecuencias peores para la Argentina. Jugar a ser chavista o castrista puede quedar muy bien para la tribuna universitaria, para una izquierdita de café palermitano. Pero al mundo no le hace gracia semejante fantoche. Podcast Radio Rivadavia AM 630. Todo el día.